¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Exámenes del Partidor? El gusto de compartir con todos ustedes la información en nuestro programa ahora con los exámenes de la nueva generación. Ya desde el día martes se están llevando a cabo los exámenes del Partidor para la nueva generación, para la generación del año 2018. Tanto Potríos como Potrancas ya están rindiendo examen y tenemos toda la cobertura informativa con relación a estos ejemplares que estuvieron el día martes, el último martes, y comenzamos ya con Exámenes del Partidor. Arrancamos ya con la primera salida del Partidor Eléctrico, exámenes para hembras de 2 años. Azalea, Llanera, Mujer Divina, Shakti y Ava fueron inscritas para rendir la prueba. El primer cajón será ocupado por Azalea. Esta hembra castaña es hija de Pegasus Wind y Bella Star. Azalea le pertenece al Stud Oro Negro, preparado por Juan Manuel Humbert. El peso de esta es de 440 kilos. En la monta de Azalea se encuentra el jockey Ever Supa. Ahora es el turno de Llanera, esta hembra castaña, hija de Pegasus Wind y Albacora. Llanera le pertenece al Stud Paracas, preparado por Jaime Bueno II. En la monta de Llanera va el jinete Carlos Javier Herrera. Ahora es el turno de Mujer Divina, esta hembra alazana es hija de Braddock y Hip Wong. Mujer Divina le pertenece al Stud Mirna, preparado por Jorge Salas. En la monta de esta se encuentra el jinete Víctor Salazar. Y ahora es el turno de Shakti. Esta hembra castaña es hija de Mil Penalty y Capitana Mía. Shakti le pertenece al Stud Ara Los Azares, preparado por Leoncio Chuan. Shakti pesa 485 kilos. En la monta de esta va el jinete Jacinto Rafael Herrera. Ahora es el turno de Ava, hija de Spin Master y Dania. Ava le pertenece al Stud Hamide y pesa 440 kilos. En la monta de Ava se encuentra Ibrahim Ventosilla. Y estamos con la primera partida, vamos al partidor. Se encuentran ya las 5 potrancas que estarán realizando su examen correspondiente. Aquí están. Y se da la largada, no parte bien Shakti, queda al fondo. Toma la delantera, Llanera, cajón número 2, sobre Ava, que viene por fuera, y por dentro asoma tercera, Azalea. Luego, Mujer Divina y Shakti, que viene por el lado de afuera, descontando. Primeros 250 metros, dominando de lleno Llanera, sobre Azalea, que pasa al segundo lugar por la baranda. Esta tercera, la Rosilla, Ava. Luego, Mujer Divina y al fondo, Shakti. Vamos a ver ahora la frontal. Vamos con la frontal y lo que fue esta primera salida del Partidor para potrancas de 2 años. Las 5 potrancas, vean, no larga bien. Shakti queda al fondo y toma la delantera desde el primer salto. Llanera, la entrenada por Jaime Bueno II, sobre Ava, que viene abierta por dentro. Descontando Azalea, más atrás la alazana, Mujer Divina, y abierta la castaña Shakti, que partió deficientemente. Tiempos, primer lugar para Llanera, hasta los 636 clavados. Segundo puesto para Azalea, hasta los 531 quinto. El tercer lugar para Ava, hasta los 700 metros, 44 clavados. El cuarto lugar para Shakti, hasta los 321 quinto. El quinto lugar para Mujer Divina, hasta los 800, en forma fácil, 52 clavados. Ahora estamos con la segunda salida del Partidor Eléctrico, exámenes para productos de 2 años. Cómplice, Juguete, Río Maggiore, Drace, Zar y El Tordo fueron los inscritos para rendir dicha prueba. El primero en ingresar a la gatera es Cómplice.
Este macho castaño es hijo de Yasamán y Gran Reserva. Cómplice le pertenece al Stud Los Tintos. Cómplice es preparado por Leslie Hammond. En la monta de esta se encuentra el jinete Jacinto Rafael Herrera. Y ahora es el turno de Juguete. Este macho castaño es hijo de Mane of Iron y Angiolina. Juguete le pertenece al Stud Carambal, preparado por Martín Casís. El peso de este es de 460 kilos. En la monta de Juguete va el jinete Grever Ordóñez. Ahora es el turno de Río Maggiore. Este macho castaño es hijo de Umbrella Skin y Battaglia di Ponza. Río Maggiore le pertenece al Stud Recco, preparado por Wilfredo Príncipe. El peso de este ejemplar es de 450 kilos. En la monta de Río Maggiore se encuentra Juan Carrasco. Ahora es el turno de Drazen. Este macho castaño es hijo de Fletcher y Damaris. Este castaño le pertenece al Stud Mirna, preparado por Jorge Salas. El peso de Drazen es de 439 kilos. En la monta de esta se encuentra Paul Luna. Y ahora es el turno de Tsar. Este macho castaño es hijo de Akaren y Wilka Wasi. Tsar le pertenece al Stud Aras Eucalipto, preparado por Leoncio Chuan. El peso de Tsar es de 515 kilos. En la monta de Tsar se encuentra el jinete Eric Arevalo. Ahora es el turno de El Tordo, hijo de Mil Penalty y Medal Pursuit. El Tordo le pertenece al Stud Off Up. Este pesa 440 kilos. En la monta del Tordo va el jinete Nilton Guevara. Y vamos ahora con los potrillos. Es el turno para los machos de 2 años. Examen. En el partidor son 6 los juveniles que ya están en la gatera y se da la partida. No parte bien. Cajón número 5, Tizar, queda al fondo. Se paró de manos al momento de la partida. Toma la delantera. Río Maggiore por el medio. Vean ustedes, con ventaja sobre Drazen. Tercer lugar para El Tordo, que viene abierto. El cuarto puesto por dentro para Cómplice. Más atrás, Juguete y luego Tizar, que partió retrasado. En la delantera, Río Maggiore sobre Drazen. Tercero, El Tordo. Luego Cómplice, Juguete y Tizar. Vamos a ver ahora a la frontal. Penúltimo cajón, número 5, que parte relegado, vean ustedes. Aquí tenemos la toma frontal, vean, se para de manos ligeramente, queda al fondo y asoma en punta Río Maggiore. Cajón número 3 sobre Drazen y a su costado El Tordillo, El Tordo. Luego Cómplice, que viene por dentro. Detrás asoma Juguete. Ellos vienen ya de galope, ¿no? Controlados totalmente por sus jinetes. Aquí está la figura de la segunda salida en el partidor. Su nombre, Río Maggiore, que gana esta partida marcando hasta los 400 metros 24 3/5. Segundo lugar para Drazen hasta los 700, 44 3/5. El tercer puesto fue para El Tordo. Hasta los 700 registró 45 clavados. Cuarto lugar para Cómplice. Hasta los 400, 25 3/5. El quinto lugar fue para Juguete. Hasta los 300, 20 3/5. En tanto que Tizar se le controló 200 en 14, 1/5. Partió deficientemente. Y estamos ya con la primera salida del partidor eléctrico, exámenes para hembras de 2 años. Ruperta y Super Piava fueron las inscritas para rendir dicha prueba. La primera en salir es Ruperta, una hembra castaña, hija de Riviera Cocktail y Florida. Ruperta pertenece al Stud Los 900. Su preparador es Alfonso Arias. El peso de esta ejemplar es de 490 kilos. En la monta de Ruperta se encuentra el jinete Miguel Vilcarima. Y ahora es el turno de Super Piava.
Esta castaña es hija de Acarem y Piaba. Super Piaba le pertenece al Stud Chacarilla del Estanque, preparado por Alfonso Arias. Super Piaba pesa 465 kilos. En la monta de esta va el jinete Víctor Salazar. Y estamos ya con la primera salida del partidor examen para Potrancas del viernes 2 de marzo. Aquí tomando la delantera, Ruperta sobre Super Piaba. Ruperta en la delantera. Se trata de una hija de Rivera Cóctel y Florida, del Stud Los 900. Su preparador, Alfonso Arias. La monta de Miguel Vilcarima. Ruperta, hasta los 500 metros, va a registrar 30 clavados sobre Super Piaba, que fue su única rival en este primer examen en el partidor, la hija de Acarén y Piaba, del Chacaría del Estanque, que entrena Alfonso Arias. Tiempos. Primer lugar para Ruperta, hasta los 500, 30 clavados. Super Piaba se le controló hasta los 300, 20, un quinto. Y ahora estamos con la segunda salida del partidor eléctrico, exámenes para productos de 2 años. Orden de Malta dará examen en solitario. Orden de Malta es una hembra castaña, hija de Pegasus Windstorm y Will Rose. Orden de Malta pesa 430 kilos y le pertenece al Stud Aras Aurelia. Orden de Malta es preparado por Aldo Pedraglio. En la monta de esta ejemplar va el jinete Edward Tolentino. Y ya estamos con la segunda salida, segundo examen en el partidor. Y vamos viendo en solitario a Orden de Malta. Aquí está Orden de Malta rindiendo su examen. Es el hijo de Pegasus Windstorm y Wild Rose, del Stud Aras Aurelia. Lo entrena su propietario Aldo Pedraglio. La monta de Edward Tolentino. Aquí está. Orden de Malta. Hasta los 300 metros se le va a controlar 18, 2 quintos. Lo vemos. Al castaño de 430 kilos. Con la monta de Edward Tolentino. Finalmente 18, 2. Es el tiempo que marca el entrenado por su propietario Aldo Pedraglio. Su nombre, Orden de Malta. Es el potrillo de 2 años que rinde examen en esta segunda salida en La Gatera. Y arrancamos con la tercera salida del partidor eléctrico, exámenes para productos de 2 años. Ahora es el turno de los machos. Malian y Martillero rendirán la prueba. Malian es un macho tordillo, hijo de Minis Joy y Sabac. Malian le pertenece al Stud Miss Emilita, preparado por César Moncada. Malian pesa 505 kilos. En la monta de este tordillo va el jinete Ángel Siguas. Ahora es el turno de Martillero. Este macho castaño es hijo de Mane of Iron y Felicidad. Martillero pesa 478 kilos y le pertenece al Stud El Enigmático. Martillero es preparado por Camilo Traverso. En la monta de este castaño va el jinete Edwin Requejo. Ya estamos con la tercera salida, vamos con el tercer examen. Ahora estarán los potrillos. Por dentro Malian, por fuera Martillero. Aquí están los juveniles, vienen prácticamente de la mano, tanto Malian como Martillero. Aquí están los potrillos, dominando Malian sobre Martillero. El primer lugar entonces para el hijo de Mr. Joy, del Stud Miss Emilita, su preparador César Moncada. Segundo lugar para Martillero, el hijo de Man of Iron y Felicidad,
Stud el enigmático. Preparador Camilo Traverso. Vamos a ver una vez más. Este tercer examen indica el partidor para Potrillos, donde Malian supera a Martillero. Ahí está. Primeros metros, ambos animados. Ya va dominando por dentro Malian sobre Martillero, cuyo jinete controla, sujeta a su cabalgadura. Aquí está. El que continúa es Malian, que se va a ir hasta los 400 metros marcando 25, un quinto. En tanto que Martillero hasta los 300 va a emplear 19 clavados. Ahora apreciaremos la cuarta salida del partidor eléctrico. Exámenes para machos, Big Mate y Manolito. Big Mate pesa 480 kilos y le pertenece al stud El Primo, preparado por Alfonso Arias. Este macho alazán es hijo de Sing the Turf y Spin Zone. En la monta de Big Mate va el jinete Miguel Vilcarima. Ahora es el turno de Manolito. Este macho castaño es hijo de Action Disday y Bebucha. Manolito pertenece al stud El Tambo, preparado por Alfonso Arias. El peso de Manolito es de 515 kilos. En la monta de este macho castaño va el jinete Víctor Salazar. Estamos ya con el cuarto examen. Ahora le toca a los potrillos. Vamos con Big Mai por dentro y afuera Manolito, dominando Manolito a Big Mai. Aquí están, vean ustedes, indeciso, por momentos no empleándose, asoma en punta Manolito sobre Big Mai, que solamente picó 50 metros y luego fue controlado totalmente por su conductor, en este caso Víctor Salazar. Vamos nuevamente con las imágenes. Manolito y Big Mai, aquí están. Por dentro Big Mai y de afuera Manolito, que es el que va a dominar la partida. Aquí está Manolito en el primer lugar, el juvenil del Stud El Tambo, que entrena Alfonso Arias, sobre Big Mai, otro pupilo de Alfonso Arias, de el Stud El Primo. Tiempos. Primer lugar para Manolito hasta los 300, 19 clavados. Segundo puesto para Big Mai hasta los 300, muy fácil, 23, 3 quintos. Y arrancamos con la quinta salida del partidor eléctrico. Exámenes para hembras de 2 años. Por la Sarita y Shakti fueron las inscritas para rendir dicha prueba. Por la Sarita es hija de Steve Hero y Doña Sarita. Esta hembra castaña pesa 460 kilos y le pertenece al Stud 2G. Por la Sarita es preparado por Camilo Traverso. En la monta de Por la Sarita va el jinete Miguel Vilcarima. La siguiente gatera es ocupado por Shakti, una hembra castaña, hija de Mil Penalty y Capitana Mía. Shakti pertenece al Stud Aras Los Azares. Esta hembra castaña es preparada por Leoncio Chuan. El peso de esta es de 485 kilos. En la monta de Shakti va el jinete Erich Arevalo. Vamos ahora con la quinta partida, el quinto examen en el partidor. Turno para las potrancas. Por la Sarita por dentro y de afuera Shakti, que va dominando. Shakti en punta sobre Por la Sarita. Aquí está Shakti, que viene cómoda, no viene siendo tan requerida por su conductor. Viene en la delantera Shakti, la Mil Penalty y Capitana Mía. Su entrenador Leoncio Chuan pesa 485 kilos. Por la Sarita solamente picó y paró de inmediato su jinete.
una hija de Street Hero y Doña Sarita, que es corredora, era Doña Sarita. Y pertenece al Stud 2G, la entrena Camilo Traverso. Aquí vemos nuevamente lo que fue esta quinta salida en el partidor. Chacti dominando a por la Sarita. Chacti finalmente hasta los 300, 18 3 quintos. Por la Sarita hasta los 300, 20 1 quinto en lo que fue esta quinta salida en el partidor. Ahora es el turno de la sexta salida del partidor eléctrico, exámenes para machos de 2 años. Tizar rendirá la prueba en solitario. Tizar es hijo de Akaren y Wilka Wasi. Tizar le pertenece al Stud Aras Eucaliptos, preparado por Leoncio Chuan. Tizar pesa 515 kilos. En la monta de este macho castaño va el jinete Eduard Tolentino. Vamos ahora con la sexta salida en la gatera, examen para potrillos. En todo caso, solo un potrillo rindió examen. Tizar es su nombre, el hijo de Akaren y Wilka Wasi. Aquí está el defensor de las sedas del Aras Los Eucaliptos. Leoncio Chuan, su preparador. Aquí vemos a Tizar de 515 kilos. Aquí está el defensor de las sedas del Santa María. Tizar se le va a controlar hasta los 300 metros, 18 4 quintos. Tizar. Vamos nuevamente con lo que fue el examen que rindió el juvenil de el Stud Santa María. Tizar. Vean ustedes a Tizar, es un castaño de 515 kilos con la monta de Eduard Tolentino. Se viene de galope. Finalmente, el castaño. Esto fue entonces el examen que rindió Tizar en esta sexta salida en la gatera. Ahora es el turno de la séptima salida del partidor eléctrico. Anglo-alemán es hija de Bethel y Silverstone. Anglo-alemán es un macho castaño perteneciente al Stud Carigus. Este macho castaño es preparado por Pablo Salcedo. El peso del anglo-alemán es de 405 kilos. En la monta de anglo-alemán va Nilton Guevara. Vamos ahora con la séptima partida. Examen para potrillos. Nuevamente un solo juvenil en acción. Su nombre, anglo-alemán. Aquí está anglo-alemán, el hijo de Bethel y Silverstone del Stud Caribus. Su preparador, Pablo Salcedo. 405 kilos, la monta de Nilton Guevara. Aquí está el castaño, anglo-alemán, que finalmente va a trabajar 500 metros, se le controla 34 3 quintos a anglo-alemán. Nuevamente las imágenes con el potrillo del Stud Carigus. Aquí está, anglo-alemán. Vean ustedes al hijo de Bethel con la monta de Nilton Guevara. Va a emplear, reitero, hasta los 500 metros en su examen del partidor, 34 3 quintos. Aquí está el castaño, anglo-alemán, defiende las sedas del Stud Carigus, animado en todo momento. Así culmina su apronte, su examen en el partidor. Ahora damos pase a la octava salida del partidor eléctrico. Examen para el macho de 2 años. Berkefeller rendirá la prueba en solitario.
Berkefeller es hijo de Sasa Gabor y Coco Mambo. Este macho castaño pesa 470 kilos y le pertenece al Stud San Pablo, preparado por Camilo Traverso. Berkefeller está bajo los controles de Edwin Requejo. Vamos con la octava partida, octavo examen en La Gatera. Y tenemos a otro potrillo, su nombre, Berkefeller. Aquí está Berkefeller, que va a trabajar 300 metros en solitario. Aquí lo vemos de paso parejo, en ningún momento es requerido por su conductor. Berkefeller es un hijo de Coco Mambo y Sasa Gabor, la corredora Sasa Gabor, del Stud Ara San Pablo, su preparador Camilo Traverso, pesa 470 kilos. Esvin Requejo en controles de Berkefeller. Vamos a ver nuevamente las imágenes con lo que fue el comienzo y lo que exhibe en este examen del partidor Berkefeller, que se viene muy tranquilo. Vean, en ningún momento hace correr Esvin Requejo. Hasta los 300 va a emplear de esta manera 19 3/5. Aquí está Berkefeller, el hijo de Coco Mambo y Sasa Gabor, la recordada Sasa Gabor. Vean ustedes al potrillo de Camilo Traverso, de 470 kilos en lo que fue esta octava salida en La Gatera, octavo examen en el partidor. Ahora es el turno de la novena salida del partidor eléctrico, exámenes para hembras de 2 años. La potra es hija de Yasaman y Fazway. La potra es preparado por Camilo Traverso. Esta hembra castaña pertenece al Stud Agustín Gabriel. El peso de la potra es de 470 kilos. En la monta de esta se encuentra el jinete Emanuel Conde. Vamos con la novena partida. Vamos ahora. Es el turno para las potrancas. En todo caso, una sola potranca. Algo fría al comienzo. Luego va a ordenar su conductor. Y ahí está. Vean ustedes a la potra. Aquí está la potra, la hija de Yasaman y Fazway. La campeona Fazway. Aquí está la potra, que solamente picó 30 metros y luego se viene de galope, ¿no? Aquí está la potra, la hija de Yasaman y Fazway, del Stud Agustín Gabriel, su preparador Camilo Traverso, Emanuel Conde en controles. Es una potranca de 470 kilos. Nuevamente las imágenes. Aquí está la reiteración de lo hecho por la potra. Vean ustedes a la castaña en su examen. Vean cómo viene su jinete. En ningún momento mueve los brazos. Más bien viene controlando el ímpetu de la potranca de 470 kilos, entrenada por Camilo Traverso. Emanuel Conde en la silla. Aquí está la potra, la hija de Yasaman y Fazway. Finalmente va a emplear para los 300 metros, muy fácil, 22 clavados. Y nos encontramos en la última salida del partidor eléctrico. Gran Moyendino rendirá la prueba en solitario. Gran Moyendino es un macho alazán, hijo de Aguason Tweed y de Kitty Softpaw. Gran Moyendino le pertenece al Stud Arriba Arequipa, preparado por Augusto Olivares. Gran Moyendino pesa 480 kilos y en la monta de esta se encuentra Víctor Salazar. Y vamos llegando al final, vamos con el último examen en el partidor del viernes 2 de marzo. Estamos viendo a Gran Moyendino. Aquí está Gran Moyendino en el partidor rindiendo su examen. Es el hijo de Oson Twist, del Stud Arriba Arequipa, su preparador Augusto Olivares. Pesa 480 kilos.
En controles, Víctor Salazar. Aquí está el Alazán, gran moyentino. Un saludo para todos los hípicos de esta linda ciudad de Mollendo. La conocemos realmente, un lugar o lugares, ¿no?, de Mollendo que hasta hoy recordamos. Vamos nuevamente con lo hecho por Gran Mollendino en su examen del partidor. Aquí está el Alazán, el hijo de Oso Anduis, del Stud Arriba Arequipa, de 480 kilos, rindiendo examen con comodidad hasta los 300. Se le va a controlar 21 clavados en lo que fue la décima salida en el partidor, décimo examen para los potrillos y potrancas de la generación de 2 años. Gran Mollendino en acción. Y amigos, llegamos al final de nuestro programa en Exámenes del Partidor, con toda la información de los potrillos y potrancas que han rendido examen. La nueva generación ya se preparan para actuar en pruebas públicas y con miras a lo que serán estas competencias. Estaremos ya la próxima semana con más ejercicios en el partidor, con los exámenes que indudablemente son información muy, muy valiosa para todos ustedes. Hasta la próxima semana.